Y me imagino que ustedes mejor porque, bueno, ya digamos, entraron en la rueda de desarrollar las actividades que tanto aman, ¿no? Sí, Darío, muy, muy contento en todo sentido. Desde fines del mes de julio, en este plan Escalada se abrieron distintas disciplinas deportivas. La nuestra, por ser una de las disciplinas con menor tipo de contagio, se inició respetando siempre el protocolo, respetando y teniendo la responsabilidad de llevar día a día la tranquilidad a todos los que confiaron, como ser el Instituto del Deporte, el Ministerio de Salud, que han hablado bien con nosotros. Ya están pasando prácticamente 2 meses que volvimos y muy, muy contentos, Darío, muy, muy contentos. Bueno, ¿cuál fue la respuesta de los socios en este tiempo? Magnífica, Darío. ¿Por qué? Porque entendemos que, dadas las circunstancias de esta pandemia, no muchas disciplinas deportivas, ¿no es cierto?, se han podido abrir, no muchos deportes se pueden practicar. Entonces, de alguna u otra manera, nos benefició muchísimo. Hemos tenido la recuperación importante de muchos ex socios. Y hoy por hoy estamos iniciando un plan para incorporar nuevos socios. Muy, muy felices. Vemos el club todos los días lleno, vemos el club todos los días con vida. La respuesta ha sido muy linda y lógicamente que se ve en la felicidad de todos, ¿no es cierto? Porque como vos sabés, eso ayuda en todo sentido. Seguro, no solo en lo físico, sino en lo mental también, ¿no? El hecho de poder poner la cabeza en otro lado después de la encerrona que, bueno, que nos toca a todos vivir, por supuesto. Así que me imagino que la satisfacción de ustedes. Un tema que creo que es muy importante es el tema del estado de las canchas, teniendo en cuenta, bueno, la sequía por la que la atraviesa, obviamente Resistencia no es ajena a toda la región. Y bueno, sabemos el sacrificio de ustedes, pero sin agua hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Sí, excelente, excelente punto el tuyo a tocar porque, bueno, las tremendas sequías por las cuales estamos, las tremendas sequías por las cuales estamos atravesando en todo sentido, no son ajenas a nuestra disciplina, en donde el deporte se desarrolla todo en un verde, ¿no es cierto? Hoy se dejó de desarrollar en un verde y pasó a ser un amarillo total. Lamentablemente, a pesar de que tenemos un sistema de riego y todo, la laguna de la cual nosotros absorbemos el agua para regar la cancha hoy está seca, Darío. Es todo un inconveniente para chupar el agua y para poder mandar a la cancha. Pero nos estamos arreglando. Yo creo que la voluntad y las ganas y la disposición de todos los socios por ir al club, por jugar, como vos lo dijiste, a pasar un momento agradable, a distraer la mente, hoy hacen que eso se vea verde igual. Bueno, invitamos entonces a la gente que quiera sumarse, bueno, los socios ya lo saben, ya tienen los contactos, pero recordamos el teléfono 445-1369, en la calle Carlos Corsi 602, ahí está el Chaco Golf Club, que seguramente los va a recibir a todos con los brazos abiertos, ¿no? No, sí, es más, Darío, aprovecho la oportunidad para contarte que tenemos un plan de incorporación de socios con 2 meses gratis. O sea, uno se puede arrimar al club y tiene 2 meses gratis sin abonar ninguna cuota social, con profesores sin ningún tipo de costo para aprender a jugar esta disciplina. Es algo que queremos aprovechar, queremos aprovechar y tratar de tener más gente que se pueda entusiasmar con esto que es hermoso. Así que, te repito, son 2 meses de no pagar ninguna cuota social y la posibilidad de que puedan acudir a clases totalmente gratuitas. Bueno, así que completo el panorama para que aquellos que quieran experimentar ese sabor que únicamente da el golf. Yo digo, si uno no lo prueba, no sabe, porque piensa que es una cosa, digamos, ajena a la vida de uno, pero cuando uno toma el palo y
tiene la pelota muy cerca, la verdad que cambia totalmente, y el hecho de poder distenderse y pasar un momento agradable. Carlos Merlo, yo le agradezco como siempre esa gentileza de estar con nosotros. No, por favor, Darío, vos sabés que el que tiene la obligación de agradecer soy yo, y en nombre de toda la institución tienen siempre, como te digo, las puertas abiertas, los esperamos cuando esto mejore, y a seguir avanzando, Darío. Muchas gracias por la oportunidad. Así será, así será. Muchísimas gracias, Carlos Merlo. Un abrazo, Darío, hasta luego. Adiós. Fue el presidente entonces del Chaco Golf Club, Carlos Merlo, aquí en Cara y Seta del Deporte.